Alors, comment étudier cette incroyable biodiversité à Yasuni? Pour ce qui est de la biodiversité des plantes, il y a une méthode qui est utilisée dans plusieurs forêts tropicales au monde, également des forêts en milieu tempéré. C'est le fait de constituer en fait des parcelles d'études qui vont de 25 à 50 hectares. Ici à Yasuni, il y a une parcelle de 50 hectares qui est étudiée depuis près de 10 ans par l'Université catholique de Quito et qui permet vraiment de suivre dans le temps, de faire des recensements, mais aussi de suivre dans le temps la dynamique des végétaux, la dynamique de cette biodiversité. Dans le parc de Yasuni, l'espace de forêt réservé aux chercheurs représente une surface équivalente à environ 70 terrains de football. À l'intérieur de cette parcelle unique au monde, tous les arbres, des plus petits aux plus gros, ont été numérotés et référencés. Dentro de la parcela hay cuadrantes o subcuadrantes de 5 por 5 metros representados por estos tubos. Y dentro de cada subcuadrante de 5 por 5 se mapea la ubicación exacta de cada uno de los árboles que están ya previamente numerados con unas placas de aluminio y cada uno tiene su número. Dentro de la parcela tenemos cada uno de los árboles está marcado y conocemos la posición exacta de 300.000 tallos. Así que esa es una oportunidad gigantesca para los científicos para ir y saber, por ejemplo, dónde están cada uno de los individuos de una especie de distintos tamaños. Y eso permite, digamos, hacer otro tipo de estudios más detallados, inclusive sin ser un botánico, sin conocer exactamente los nombres de cada una de las especies. Uno podría entrar al bosque y decir, bueno, me intereso en esto, me intereso en este tipo de árboles, o en una especie en particular, y sin conocer la especie uno puede ir a identificar en un mapa exactamente dónde está. ...13-19-37... es una ceiba pentandra, el ceibo de la Amazonía. El ceibo es una especie que puede llegar a tener entre 40 y 50 metros de altura. A estas especies las conocemos como especies emergentes. Se encuentran sobrepasando el techo o la parte más alta del bosque, que es el dosel. Una especie de este tamaño que alcanza los 40 a 50 metros, dependiendo su densidad de madera, puede llegar a tener entre 700 y 800 años de edad. Sur la parcelle de Yasuni, toutes les plantes ont été répertoriées. C'est ce référencement systématique qui a permis aux chercheurs de découvrir de nouvelles espèces. Dentro de la parcela, tenemos alrededor de 30 especies nuevas. Y un ejemplo es esta planta de la familia Myrtaceae, pariente de la guayaba. Ustedes ven, es una planta muy pequeña, la cual no ha sido descrita. Corresponde al género Plinia y tenemos dentro de la parcela como dos o tres especies de Plinia y una de estas es una especie nueva, ¿no? Un arbusto del sotobosque, muy importante porque sus frutos son comestibles, lo comen principalmente mamíferos y hemos visto que los monos capuchinos de ellos bajan y comen estas frutas y luego dispersan las semillas. Solamente existe otra parcela que tiene un número tan alto de especies. En Yasuni hemos encontrado en las 50 hectáreas cerca de 1.200 especies. Nosotros siempre estamos actualizando la taxonomía de las especies y pensamos que tenemos entre 1.150 y 1.200 especies. Centramos más bien en un concepto morfológico y ecológico. Yo pensaría que todavía nos falta por descubrir un 20 o 30% de especies. Hay muchos lugares en el país que todavía no son explorados, de la misma zona amazónica, ¿no? Del Yasuni tenemos una muestra que si bien es cierto es importante, pero representa una pequeña área, ¿no? Del parque nos tenemos que extender mucho más hacia la zona occidental. Pero yo pensaría que alrededor de 20% sería un muy buen estimado de lo que nos falta todavía por conocer. Thank you.
La importancia del establecimiento de parcelas grandes para poder estudiar la vegetación es que nos ayuda a conocer con detalle la diversidad y la densidad de las especies que están presentes en estas parcelas. Y otro detalle muy importante es que como el trabajo es muy minucioso y vamos diferenciando un individuo del otro individuo y separando las especies, hemos llegado a determinar especies nuevas e incluso géneros nuevos, como es el caso de este individuo. Este es un género y una especie descrita recientemente, hace un mes, resultó ser un género nuevo de la familia del Lauraceae, parientes del aguacate. Como ustedes ven, no es una especie pequeña, sino es un árbol de gran tamaño, de considerable tamaño, ¿no? De sotobosque, puede alcanzar unos 15, 18 metros. Y es una especie nueva, es algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta, que las especies nuevas no solamente están en aquellas hierbas o en las orquídeas, sino también en árboles, y eso es muy, muy recalcable aquí en esta zona, en el Yasuní. Todavía guardamos una diversidad súper amplia y no muy conocida. ¿Cómo se llama? Es el género Yasunia. Yasunia sessiliflora es la especie. Pour comprendre comment une nouvelle espèce de plus de 20 mètres de hauteur a pu passer inaperçue aux yeux des scientifiques, il faut comprendre les méthodes d'identification qui déterminent la notion d'espèce. Il y a une approche qui consiste à décrire la plante par son aspect morphologique. Pour cela, il est nécessaire de récupérer les feuilles, les fleurs et les fruits d'une plante. Or, sous l'équateur, la notion de saison n'existe pas. Il est donc très difficile de prévoir le moment de floraison d'une plante. Certains arbres, identiques à notre espèce récemment découverte, ne fleurissent en effet que tous les 10 ans. Dentro de las trampas de semillas, con la mayoría de frutos y semillas y flores que caen dentro de esas trampas son colectados, puestos a secar y luego ordenados para poder identificarlos. Hay una gran diversidad de especies, 1.152 especies en la parcela, representando a 87 familias. Aquí tenemos una diversidad súper amplia y podemos observar la variedad y la variación que existe. Entonces, tanto las flores como los frutos y las hojas es muy importante para poder nosotros determinar a ciencia cierta qué especie estamos estudiando y cuál es la totalidad de la diversidad en la parcela de 50 hectáreas. Tous les prélèvements effectués par les chercheurs dans le parc de Yasuní sont soigneusement conditionnés pour être ensuite envoyés à l'herbier de l'Université catholique de Quito. El herbario, como tú sabes, en realidad es el centro de referencia alrededor del cual giran los otros proyectos. Y nuestra misión como herbario es recopilar esta información, catalogar la información, ingresarla a nuestras colecciones y a nuestras bases de datos para que otros proyectos que están asociados a su vez al conocimiento taxonómico, que necesitan de la información taxonómica, entonces se sirvan de esa información. Y nuestro esfuerzo mayoritariamente se centra es en la recolección de la información, en el muestreo de áreas que son poco conocidas, en la generación de estos mapas de distribución, para que esa información pueda ser a su vez utilizada por otro tipo de proyectos. Les scientifiques disposent dans le parc de Yasuní d'un espace exclusivement réservé à leurs recherches. Il devient enfin possible pour eux d'étudier des phénomènes visibles sur du très long terme. Ainsi, les chercheurs aimeraient bien en savoir un peu plus sur la régénération des plantes qui composent la forêt. Bueno. También estamos entendiendo la dinámica de producción de flores y frutos dentro de la parcela. Y la idea es que esto tiene una información sobre lo que pasa a través del tiempo con el bosque. Mucho de lo que se produce en términos de semilla finalmente es lo que se va a reproducir después dentro del bosque. Y queremos entender cuáles son estos flujos de producción de semillas y cómo cambian dentro de un año en un bosque que no tiene una estacionalidad. Y por eso también estamos estudiando las plántulas que están al lado de las trampas de semilla para saber la proporción de éxito
Y después también entender de esas plántulas, que de las semillas que germinaron se forman plántulas, cuántas tienen éxito en alcanzar a ser, digamos, individuos juveniles y adultos. Parallèlement à ces recherches sur les jeunes pousses, les scientifiques essaient de comprendre les mécanismes de croissance des plantes adultes. Bueno, también estamos entendiendo lo que pasa con los stocks de carbono dentro del bosque y la dinámica de esos stocks de carbono. Y para eso hemos instalado dendrómetros dentro de la parcela para medir con mayor precisión cómo es el crecimiento de los árboles. 1877. Dígame, Gabriel, ¿cuánto es? 510. Al mismo tiempo que hacemos eso, que medimos el carbono dentro de la materia viva, de la biomasa aérea de los árboles, también estamos entendiendo cómo es el carbono que se muere en los árboles que están en el suelo y saber qué cantidad se muere y a qué tasa se descomponen. Entonces, para eso nosotros primero tenemos que medir la cantidad de madera que significan los árboles en el suelo. 566. Después usamos el penetrómetro para saber cuánto se van descomponiendo a través del tiempo. Entonces tenemos que repetir eso anualmente y tener una idea de la tasa de descomposición, que a la vez nos permite saber cómo son las emisiones de carbono del propio bosque al ambiente. La estación experimental de Yasuni est devenue un lieu unique où les scientifiques du monde entier peuvent venir découvrir les nombreux autres secrets que la forêt amazonienne renferme. Encore. Entonces, la estación científica Yasuni se dedica a eso, a tratar de enseñar a la gente que la selva es un lugar especial del cual depende nuestra supervivencia como seres humanos. Yo creo que es muy importante la investigación básica, debido a que no conocemos muchas plantas en el país. No conocemos muchos insectos, no sabemos la riqueza que guardan esos organismos para que después esas sustancias puedan quizás ser aplicadas en la farmacología, en la medicina, etc. Pero un país como el nuestro, que es tan rico en biodiversidad, primero tenemos que conocer esa biodiversidad, primero tenemos que saber desde cómo se llaman esos insectos o esas plantas, para después pensar en una aplicación. Claro que se puede hacer conjuntamente, pero los dos aspectos, la investigación aplicada y la investigación básica, son indispensables en un país como el nuestro. Y bueno, es muy positivo que el IRD esté empezando a trabajar aquí en la Estación Científica Yasuni, estudiando la diversidad y, como digo, los secretos que encierra este bosque. Con Rommel Montúfar, el estudio de la diversidad vegetal y la evolución de las palmas, y con Rafael Cárdenas, el estudio de los invertebrados y, al mismo tiempo, bueno, la diversidad y la ecología de estos en el bosque. Es muy importante para la Escuela de Ciencias Biológicas el trabajo que está realizando el IRD aquí con nosotros. La Escuela de Biología tiene profesores, investigadores altamente calificados en su mayoría, pero es indispensable la colaboración del IRD para el fortalecimiento de la investigación científica y de la enseñanza.
Roberto Javier Irazábal Morales, prometo como licenciado en ciencias biológicas